Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Carlos Yap de Carlos Yap Films y el día de hoy vamos a estar hablando de cómo puedes iniciar tu carrera de fotografía y video. Muchas personas me preguntan, Carlos, ¿cómo puedo iniciar? ¿Cómo puedes tener este negocio que me genera ingresos, que la gente le guste mi trabajo, que me llame, que pueda hacer un servicio a la gente, que la gente me busque para hacer sus trabajos? Y también cómo crear un portafolio, que de eso vamos a estar hablando en la siguiente parte. En temas de fotografía y video, todo el mundo que conozco empieza de diferentes maneras. De la manera que les voy a comentar, no es un mapa específico que se tiene que hacer así. Es simplemente una guía de lo que yo he hecho, lo que me ha funcionado y sigo implementando. Prácticamente les podría decir que utilizo esto solamente que a mayor escala dentro de mi negocio para seguir avanzando y seguir creciendo. Así que vamos a empezar. Primero, es muy importante que crees y desarrolles tu portafolio. El portafolio es como tu carta de presentación ante las demás personas y tus futuros clientes. Esto es algo que constantemente tienes que renovar, pero ¿cómo crear un portafolio que la gente le encante y le guste? Primero, puedes empezar con las personas que tienes al lado, tus familiares, amigos y conocidos. Sí, esas personas que te apoyan, no importa qué, te van a decir las cosas que puedes mejorar o a veces no, pero no importa, uno va mejorando con la práctica. Cuando inicié, tenía un amigo que le gustaba tomar fotos de la cinta costera, a sus carros, y así empecé, sus carros, los carros y ellos. Después había unas amigas que querían retratos para su Facebook, para su Instagram, y bueno, ahí estaba yo para hacerle los retratos. También mi mamá tenía unos eventos del trabajo, también algunos amigos, eventos del trabajo. Les dije, bueno, puedo cubrir, si gustas, un par de horas, no todo el evento, porque no soy profesional, pero me gustaría darte unas fotos o permíteme tomar unas fotos para tu compañía o tu evento. Y así inicié con un par de amigos, familiares, pero ya la gente empezaba a pedir porque las fotos eran buenas. Yo pensaba que eran buenas, pero bueno, iba mejorando, que es lo importante. Segundo concepto es edúcate. Mira videos de YouTube. Yo todos los días o en la medida de lo posible agarro unas 3 o 2 horas para ver videos. Voy constantemente a eventos afuera del país. El tema de educación nunca para. Es imperativo que te vayas educando también. 3. Una estrategia que puedes implementar es buscar marcas que te gusten, con las cuales conectes, personas del medio o personas en el área que tú quieras abarcar que te puedan permitir tomarle foto gratis. Y sí digo gratis, porque mucha gente dirá, no, no hagas trabajos gratis. Pero al principio, si tú quieres darte a conocer, si quieres salir del cascarón más rápido, no está mal y es un balance que puedes hacer entre cobrar a clientes que te buscan por lo que tú haces y valoran lo que tú haces, como también personas, marcas que tú quieras darles de tu trabajo, tu tiempo y que quieras conectar con. Esto te va a traer futuros proyectos pagados y también buenas relaciones. Posibilidades de recomendación también. Cuarto concepto es experimenta. Nunca dejes, al igual que aprender, a hacer, tratando nuevas cosas, equivocarte, tirar la toalla, retomar y seguir tratando. La experiencia es invaluable. Quinto, empieza a cobrar. Es muy importante que te des tu valor como fotógrafo a tu tiempo, a tu espacio, desde un inicio. Sí es verdad que les dije que empezaran con amigos, familiares, conocidos, gratis y todo, pero ya has hecho 3 a 4 coberturas, retratos gratis, pues ya puedes empezar a cobrar. Carlos, ¿cuánto puedo empezar a cobrar? No tiene que ser $300, $400, $500. Puedes empezar cobrando lo que sea. Y mucha gente va a estar en desacuerdo conmigo porque hay costos que tienes que solventar. Pero aquí viene lo siguiente. Tú quieras cobrar $10, $30, $50, no hay problema. Lo principal es que empieces. Si tú empiezas cobrando una sesión a $50, ya después de hacer 3 trabajos, 2 trabajos, y esto puede ser una fórmula, vas a ir incrementando tus precios. ¿Cuánto puedes estar incrementando? Unos $30, unos $50. Ya después que vas en el orden de los 100, puedes estar incrementando a $100, $200 cada 2 o 3 trabajos que te busquen por lo mismo. Obviamente, ya después vas a llegar a un tope, te puedes quedar ahí si decides o puedes seguir cobrando dependiendo de lo que el cliente está dispuesto a pagar. Uno se va manteniendo en esos precios y uno va poco a poco
lentamente aumentando. Por eso digo que no importa dónde empieces cobrando. 6, y ya no me acuerdo necesariamente si era el 6 o el 7, constante mejora e innovación. Ya después que agarraste experiencia, empezaste a cobrar, te estás capacitando constantemente, experimentas y esto, tienes que ver nuevas tecnologías, nuevos conceptos, innovar. No te puedes quedar en lo mismo y implementar cosas nuevas de otras industrias a tu negocio. Esto es algo muy divertido, algo que le puedes echar mente y es algo que en mi caso pensamos todos los días. Realmente no hay límite de lo que puedas implementar en tu negocio o lo que puedas innovar en el mismo. Y por último, que es el séptimo o el octavo, busca mentores. Busca personas que estén en tu área y que sepan más que tú, que estén de 2 a 3 pasos de donde tú quieras estar. Realmente no saben lo importante y acelerador que ha sido tener mentores en mi carrera y que me han ayudado en mi negocio en periodos donde necesito crecer, donde estoy atascado en un área. A veces podemos sentir que estamos a un nivel queriendo avanzar, haciendo más de lo mismo, pero esto no es suficiente. Necesitamos nuevas ideas, alguien que nos empuje un poquito allá para realizar nuestros proyectos. Alguien que nos pueda decir, esto va a estar bien, sigue este camino. Para eso son los mentores, personas que ya han recorrido ese camino y no puedes estresar este punto de la mejor manera. Yo realmente no sé de diseño web y tengo a alguien que me está ayudando con la web, alguien experto. Es parte de mi negocio, sí, pero yo no diseño páginas web. También tengo personas que en el área de mercado me están ayudando porque yo, aunque estudié negocios y énfasis en mercadeo, pues no aplica mucho con esto de las redes sociales y realmente no sé. Siempre que tú necesites algo, está a tu alcance con tal de que tú quieras estirar la mano y pedir ayuda. Estos han sido los tips por el día de hoy. Espero que les haya ayudado y los apliquen a su negocio. Quería comentarles que si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en contactarme, en mandarme un mensaje. Estamos disponibles para ustedes en la medida de lo posible que podamos responderles. También quisiera comentarles que si están interesados en mentorías personales conmigo sobre estos temas de producción, simplemente escriban en el inbox o un email a info@carlosyap.com. Saludos y les deseamos lo mejor.